está, fichemos ya este minuto, este mismo teléfono. Ok, esta es la habitación del Peninsula Rooms. Tiene aquí una cama doble, acá una nevera, por aquí el cuarto para guardar las maletas, y aquí subimos unas graditas. Aquí está la otra cama, a ver si prendo la luz. Ok, es muy bonito el apartamento, de verdad que este es el que más me ha gustado. Por acá está el baño, miremoslo, miren, todo se ve muy nuevo. Aquí está la ducha, muy muy bonito el apartamento, con un segundo nivel. ¿Qué tal les parece? Aquí bajamos nuevamente. Bueno amigos, bienvenidos a Zadar. Estamos acá buscando el atardecer y en la mejor parte donde se ve es una punta donde está el órgano marino, así que vamos para allá. Miren qué hermosura de lugar. ¿Qué tal? Espectacular. Aquí vamos llegando al órgano marino. Espero que el viento no moleste mucho el audio. Pocos metros del órgano marino encontramos una pista de baile circular que se le denomina Saludo al Sol. Se trata de una curiosa obra del arquitecto croata Nikola Vasic, el cual instaló más de 300 placas de vidrio de diferente grosor y tamaño, formando un gran círculo de 22 metros de diámetro. Bajo el vidrio hay una serie de células fotovoltaicas que absorben la luz del sol durante el día e irradian luz cuando oscurece. Es por eso que vivir el ocaso en este lugar se convierte en una experiencia mágica cuando el sol se oculta y se pone en marcha un espectáculo de luces LED y animación, durante el cual el círculo brilla en diversos colores e intensidades de luz, formando figuras y dibujos para asombro de los visitantes. Sus paneles solares alimentan también una parte de la iluminación de la costa de Zadar, una producción de más de 46.000 kilovatios hora de electricidad al año. Buenos días, amanecemos un nuevo día hoy en Zadar, Croacia, con esta imagen de la catedral y un foro romano que nos encontramos aquí. Vamos a empezar el día muy tempranito. La iglesia de San Donato se emplaza en este lugar privilegiado del foro, una plaza que los romanos comenzaron a edificar en el siglo I a.C. y que hoy presenta todavía restos de columnas y otras piezas arquitectónicas emplazadas al aire libre en lo que es el foro romano más grande del este del Adriático. Zadar fue poblada hacia el año 900 a.C. por los Liburnos. Pasó al Imperio Romano con Iliria, convirtiéndose en municipio en el 59 a.C. y en colonia romana en el 48 a.C. En el marco de una ciudad amurallada que esconde reliquias de la antigüedad clásica y de la Edad Media, encontramos un patrimonio histórico que forma parte del espacio público, incluso del mobiliario urbano,
ofreciendo curiosas situaciones como restos de sarcófagos románicos, haciendo las veces de asientos para los cansados turistas. En Zadar, los tesoros patrimoniales se encuentran a cada paso del recorrido dentro del casco antiguo delimitado por las murallas. Restos de muros, torres, acueductos romanos, imponentes puertas. Acá llegamos tempranito acá al órgano marino y no encontramos a nadie. ¿Qué tal, ah? Y la cantidad de gente que había ayer y hoy está solo para nosotros. ¿Qué tal? Bueno, acá nos encontramos en el Sea Organ o el órgano del mar. Acá podemos escuchar el sonido del mar. Esta es una creación del arquitecto Nikola Vasic. Funciona de esta manera. Debajo de estas escalinatas hay una serie de tubos que reciben el agua del mar y son las que provocan este sonido que suena como la música del mar. Esta es una verdadera hazaña de la ingeniería del arte, siendo la naturaleza la concertista privilegiada para ejecutar este instrumento experimental, compuesto de tuberías y una larga explanada de mármol, cuyas notas musicales varían de acuerdo a los movimientos de la marea y al viento, creando así notas al azar de ingeniosa armonía. Y caminando por este precioso mar nos encontramos la escultura de Spiridon Brusina. Nacido en Zadar en 1845, fue un gran zoólogo y paleontólogo conocido en todo el mundo. Estaba particularmente interesado en el estudio de moluscos y marinos de agua dulce. Y acá nos encontramos la Puerta de Terraferma. Es considerado el monumento renacentista más bello de Zadar. La puerta, con columnas de orden dórico, divide el centro histórico de la gran fortaleza exterior. Sobre el arco central, en el exterior, es visible San Crisófono, a caballo. Y en el interior, el León de San Marcos. Acá en Europa, normalmente, cuando encontramos estos cristales en el piso, es porque ahí debajo hay algunas ruinas que han encontrado y siempre las protegen de esta manera. Casi siempre son ruinas romanas. Podemos mirar. Y acá hemos llegado a la Plaza de los Cinco Pozos, que es una plaza con cinco pozos, literalmente en una fila. Los venecianos los construyeron en 1574 para ayudar a Zadar a resistir el asedio turco, en el lugar donde se encontraba un antiguo foso. Estos pozos se utilizaron hasta 1838 y hoy en día esta plaza es uno de los lugares turísticos y en la cual a menudo se celebran conciertos al aire libre. Y mire lo que sucede aquí en Croacia cuando te parqueas mal. ¿Qué tal esto que nos encontramos? Miren. Bueno.
Bueno, ¿qué tal les ha parecido la ciudad, Sadar? Espectacular. Ahora los invito a subir a esta torre. A ver qué vistas tenemos. Vamos. Y aquí tenemos ya las boletas. Cuesta 15 cunas o 2 euros. Y vamos a empezar acá la subida. Uy, ay, ay, es estrecho. Y bueno, aquí vamos subiendo. Un poquito cansado y les quiero mostrar algo que no debe hacer uno como turista, mire. Mire el daño que han hecho aquí a la malla, que está protegiendo de un niño, de una caída. Mire lo que hacen por tomar una foto. Eso es lo que los turistas, cuando vamos a un país, no debemos hacer, debemos ser responsables. Wow, miren lo que encontramos aquí. Este campanario, miren. Qué espectáculo, ¿eh? Hermoso. Miren la cúpula hacia arriba. ¿Qué tal? Y seguimos subiendo, pero ya. Ya vamos a coronar, ya vamos a coronar. Vamos a ver qué sorpresa tenemos. Wow. ¿Qué tal la vista? Ahora podemos ver el foro romano de abajo. ¿Qué tal, ah? Y acá tenemos que caminar por estos pasillitos así, que es alrededor de la torre. Y mire, la verdad es que para todos los lados que miremos tenemos un paisaje increíble, ¿eh? Esto de rayar las paredes en estos sitios tampoco está bien. Hay que comportarse como turistas. Bueno, y esa fue la subida a la torre. Unas vistas increíbles. Vamos a seguir recorriendo un poquito porque ya casi nos vamos nuevamente para otra ciudad que se llama Split, también Croacia. Así que otra vueltica más y nos vamos para la terminal a tomar el bus. Esta hermosísima ciudad que nos lleva al pasado y nos trae al futuro con ese foro romano de hace casi 1000 años antes de Cristo y esa obra arquitectónica como el órgano del mar y el saludo al sol, nos muestra cómo se pueden combinar esas dos partes del tiempo de una manera armónica y podemos disfrutar de esas dos cosas en un solo lugar. Increíble, increíble la experiencia en esta ciudad. Bueno, y así de esta manera terminamos este día en Zadar. Muy bonita la ciudad. Realmente esta parte que visitamos está como dentro de una muralla, ¿no? La ciudad es grandísima, pero la parte turística, digamos, lo bonito, queda dentro de una muralla que te recomiendo, si tienes el tiempo, recorrerla toda, darle toda la vuelta, porque tienes mar por todo lado, es muy bonita. De esos sitios que siempre quieres, has soñado conocer. Era ese órgano marino y de verdad que me encantó. Creo que algún día volveré a este lugar nuevamente. Ahora vamos hacia la terminal de buses porque vamos para Split. A ver qué sorpresa nos trae ese lugar.